No tengo suficiente furia. Vete, tengo trabajo. Buena vida, Adalid. ¿Compras o vendes? Buena aventura.
No podemos tener paz. Gritos y blasfemias toda la noche. Bueno, aún respira. Sí, tiene suerte. Ese viejo de ahí dice ser un Oradrim, pero bebe como un buey. Vino al pueblo hace días buscando a un sirviente de la demonio Lilith. Un hombre pálido. Parece que no le gustó lo que encontró. No te preocupes. Yo me encargo de él. ¿Quién eres? Él y yo nos conocimos en las cimas quebradas. Vi a su hombre pálido en una visión, por extraño que suene. Basta, es tuyo. Pero alejaos de la botella, los dos. Condenados infiernos, ¿qué quieres? Quedamos en vernos aquí, Lorath. ¿Recuerdas? Claro que sí. Me sorprende que no hayas muerto. Dame esa botella. ¿Qué te ha pasado? Ha sido un ataque, claro. De cantidades ingentes de alcohol blandidas por mi traicionera mano. Puede que también me haya peleado con una cabra por este montón de barro. Quiero pensar que he ganado yo. Lorath, ¿quién es el hombre pálido? El hombre pálido es... fue Oradrim. ¿Oradrim? Entonces lo conocerás. Eso creía yo antes. Se llama Elías. Y fue mi aprendiz. Él es quien trajo a Lilith al santuario. Puede que enterarme de eso no me sentara muy bien. ¿Y qué hacemos entonces? Encontrarlo. Descubrir lo que ha hecho. Y matarlo. Mira, hay una mujer por aquí. Con unos mensajes que necesitamos y yo no puedo ayudar mucho ahora. ¿Puedes buscarla? Ya hemos perdido mucho tiempo. Mira por la posada. Pregunta si saben algo del monasterio de Orbey. No, ni una palabra de Orbey, como ayer y anteayer, pero sí tengo otra noticia. Dicen que un hombre pálido pasó por el cañón Avaru hace un tiempo. Un tipo intrépido vestido de negro. Después del numerito de Lorath de anoche, apuesto a que querrás saberlo. Qué raro. Escribí al monasterio de Orbey. El día que llegué, el abad ya debería haber respondido. Tekrin mencionó un rumor. Un hombre pálido cerca de los cañones. ¿El cañón? ¿Por qué no lo has dicho? Vamos ya. Pero no podemos dejar Orbey sin vigilancia. En fin, me voy a los cañones. Reúnete allí conmigo o ve al monasterio. Hasta ahora pareces de confianza. Que no me arrepienta. Thank you.
Un montón de mercaderes muertos, y yo esperaba encontrar a alguien que hubiese visto a Elías. Esta masacre es cosa de demonios, eso es evidente. Pero aquí no fueron invocados. Deberíamos escudriñar los cañones. ¿Sería Elías quien invocó estos demonios? Perfectamente. Y si fue él, tal vez siga aquí. No te separes de mí. ¡Necesito más furia! ¡Necesito más furia! Dicen que en esa casa vive un tallador de piedra que se llama Hembar. Está escondida, aislada. Es perfecta para trabajar en soledad. Recuerda a tu casa. ¡Corto de furia! ¡Salen de una falla del infierno! ¡Voy a cerrarla! ¡Acaba con ellos! Demasiado fácil.
Estos demonios eran sabandijas. Esperaba más de un mago del nivel de Elías. Vamos a registrar la casa. Podría andar cerca todavía. A ver qué encuentras. Hoy, el maestro Elías ha llamado a mi puerta. Menuda escabechina. Por los infiernos abrasadores, Elías se fue hace mucho. El invocador es Hembar. ¿Cómo puedes saber? ¿No es obvio? Elías encontró a Hembar solo, sin amigos, lleno de rabia. Así que lo manipuló. Le ofreció el amor de Lilith y formar parte de su gran delirio. Y luego le dio herramientas para expresar su rabia. Pergaminos de invocación. ¿Qué observador? ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva Hembar viviendo esta locura? Esperemos que aún pueda responder. Al maestro Elías a que me mostrara el camino. Anhelo el día en que estemos a tu lado y prendamos el fuego purificador. ¿Una visita? ¿Os envía el maestro Elías? ¿El maestro Elías? Pues sí, la verdad sí. Tenemos una misión muy importante. Tenemos algo para el maestro, pero habíamos oído que estaba contigo. ¿Sabes dónde se encuentra? ¡Mientes! ¡Puerco mentiroso!
¡Al maestro no le falta nada! ¡Alfa! ¡Desgraciado! No deja de crecer. Primero las malas noticias. Hembar esperaba a alguien. Parece que Elías ha sumido a más en su locura. Y apuesto a que también les ha enseñado a invocar. Ya oíste a Hembar. El maestro tiene todo lo que necesita. Van a hacer algo drástico. ¿Y las buenas noticias? Elías nos dio un regalo, ¿recuerdas? El demonio que envió a matarnos es único. Requiere una alimentación constante, sacrificios humanos, de hecho. Si le abro las tripas, quizá encontremos algo que nos dé una pista, que nos diga de dónde venía. Debo llevarlo a Qed Bardu para examinarlo. Haz algo útil y ve al monasterio de Orbey. Averigua en qué anda ese maldito abad. ¡Queda furia!
largo y corto de furia. Fuerte desprotegido, mala señal. ¿Hay alguien? ¡Asesinato! ¡Asesinato en la sacristía! ¡Cerrad las puertas! ¿Y los demás? ¿El abad? ¡Obedecedme! Recuerdo mi emoción cuando entré en la sacristía aquel día. ¡Ah!
Ni Oradrin, ni hombre. Húndeme. ¡Miserable sonrío! ¡Se llevó el conocimiento prohibido! ¡Shh! Calma. He despejado la salida. ¿Puedes caminar? ¡No hay salida! Lo que quede de conocimiento debe quedarse aquí. ¡Hasta el atardecer le daré cobijo! ¡Y cada noche hasta el fin! Debemos proteger el archivo.
furia. Lo siento. Por la mañana se me abrieron los ojos y vi la oscuridad inminente. Durante el día me he preparado para aceptar la carga de conocimiento. Hasta el atardecer, le daré cobijo. Y cada noche, hasta el fin. No merezco arder con el resto. ¿Dónde está Elías? Se fue. Dijo que la ruina de Santuario era inminente y que solo yo podría ayudar. Va a invocar un demonio menor. Se llevó todo lo que necesitaba. Y entonces
mis eruditos. Los asesinó. Los... amigos míos, perdonadme. No me queda furia. Necesito más tiempo. Conocimiento humano se compartirá con los hijos de Lilith. ¿A quién? ¿Qué se llevó? Pergaminos del archivo prohibido. Pretende invocar a un demonio menor. ¿Cómo? ¿Cuál de todos? ¿Dónde? No lo sabemos, claro. Elías podría cubrir de sangre las estepas, pero un inferior aniquilaría el continente, o algo peor. Ven, el demonio de Elías está dentro. A ver si nos lleva a él. Estaba protegiendo a ese necio. ¿Genbar? Esto es obra de Elías. Pero ¿dónde está? La respuesta está en el estómago. ¡Qué delicado! La mano de un noble. Elías ha tenido que alimentar esta cosa con algo más que unas botas. Era el hijo de alguien. O la hija. Hay que quemar a los demonios. ¡Esto está mal!
Ah, este medallón lleva el blasón del gobernante de la Casa Real de Gul'ran. ¿Exgobernante? Claro. Ya basta, anciano. Los muertos merecen respeto. Los muertos no merecen nada si hay vivos en peligro. Gul'ran tiene un nuevo gobernante y Elías es responsable. Quizá los muertos no valgan nada para ti, pero el medallón podría dar paz a quienes aún guardan luto. Bien. Para encontrar a Elías debemos viajar a Gul'ran. Nos veremos allí. Y date prisa. Evita las puertas de la ciudad. Demasiados caníbales. Encontraremos ayuda en los acantilados. Veo que los bárbaros optaron por ignorar otra crisis. Están trabajando. Su pericia levantó Qed Bardu. La próxima vez que hagan una pausa, espero que no se encuentre en su ciudad invadida por caníbales. Aquí no puedo hacerlo. En la ciudad, no.
Menos mal que has venido. Lástima que sea sin ejército ni máquinas de asedio. ¿Elías está aquí? En el palacio, no hay duda. Tras el gran muro y con las puertas cerradas a cal y canto, no podemos pasar. ¿Sabes quién puede? Zolaya. Tío. ¿Cuántos mensajes he enviado? ¿Cuánto tiempo lleva Oyun desaparecida, atrapada con esos carniceros? Quizás sea la única que queda que conozca el túnel. Eso si sigue con vida. Y si el túnel existe. No confíes en mí. Claro que no. Eres una ladrona. Útil hace años, sí. Pero es obvio que tienes más razones para buscar a esta tal Oyun. No te incumben. Si tengo que buscar a Oyun, ¿por dónde empiezo? Tiene una casa en la plaza del mercado. Íbamos a reunirnos allí, pero no pude acercarme. Intenta volver con vida. No tengo claro que esta tal Oyun merezca el riesgo, pero quizá puedas convencerme. Ten algo de fe por una vez, anciano. Suficiente furia. ¡Ah!
estoy listo. ¿Has visto a una tal Lo Yun? No, no lo sé. Los caníbales están reuniendo a todo el mundo, matando, devorando. A algunos se los han llevado a las prisiones, creo. ¿Por qué iban a mantener a nadie con vida? Las prisiones. Puede que Lo Yun siga con vida.
estoy listo. ¿Estás aquí? ¿Quién está ahí? Tú no eres él. ¿Quién eres? Los golpes cesaron y entonces creí que ahora venía por mí. Me envía tu amiga Zolaya. ¿Sigue? ¿Sigue aquí? La verás pronto. Debemos atravesar el mercado. Conozco otra ruta. Es más segura. El ala antigua de la prisión. Se selló hace años tras un terremoto. ¿De dónde salieron los caníbales? Esa pared era la entrada al ala antigua de la prisión. ¿Puedes atravesarla? Pensaba que aquí estaríamos a salvo. Nos irá bien. No nos separemos.
Las manos me tiemblan sin parar. Dame un momento. Sí. ¿Dónde está? Tranquiliza a esa bestia. Ya estás a salvo. Aquí arriba nada te hará daño. Está aquí. ¡Zoraya! ¿Oyun? ¡Oh, has vuelto a por mí! Has esperado y te has puesto en peligro. Boba testaruda, claro que he esperado. ¿Dónde iba a ir si no estabas tú para decírmelo? Muy lejos de aquí. Sí, bueno. Hay idiotas con suerte, está claro. Ah, Lorath lo envió en tu búsqueda. Necesita tu ayuda para entrar en el palacio. Hay un viejo túnel de huida. La entrada está en unas cavernas cercanas, tras un hueco marcado con la cruz del supervisor. Dos sables unidos por la empuñadura. Toca a la izquierda para abrir el camino. Las cavernas. Podría ser peor. ¿Errante? Gracias. Cuídate. Vamos. ¡Guía! Creo que era el caballo del mercader. No le digamos nada. ¿Sabes? Cuando nos conocimos, di por sentado que tu vínculo con Lilith te llevaría a la oscuridad, como pasó con Elías. Pero al ver el bien que has hecho aquí, quizá me equivocaba. Ya veremos. Mientras estabas en la ciudad, he pensado en los planes de Elías. ¿En qué demonio menor quiere invocar? Lo que hizo con Gulran es una pista. Lo ha ahogado en sangre. Lo que indica que será Duriel o Andariel. ¿Qué diferencia hay? Duriel se alimenta del dolor físico. Andariel disfruta con el tormento mental y emocional. Sea cual sea, si Elías se sale con la suya, más ciudades compartirán el destino de Gulran. Solo nos queda esperar que no haya completado aún la invocación. Jun dijo que el túnel está en un nicho oculto. Esperar.
Sables, tal como describió Oyun. Espera, ¿has oído eso? Voces. ¿Por qué nos quedamos aquí? Necesito presas. Carne. Y las tendrás cuando Elías finalice su obra maestra. ¿Qué obra? Lo verás pronto, Brol. Las semillas que sembramos darán su fruto pronto. Gulram renacerá y... ¿Qué obra? Elías... está a punto de invocar a Andariel en este mundo. Su poder nos llevará a nuevas cotas. Y, por supuesto, dispondrás de más carne. Quiero verlo. Sin duda, Gran Brol. Serás el invitado de honor. Dariel, doncella de la angustia. Esa es la demonio menor que pretende invocar.
cielos, ayudadnos. Yeah.
tiempo. No estoy listo. Esperar.
Fíjate, un archivo de lo prohibido seleccionado expresamente por Elías. Estará planeando invocar a Andariel en otro lugar. Pero hizo aquí la investigación. Mira por la zona. Puede que haya pistas sobre el lugar donde llevará a cabo el ritual. Se desvela ante mí. Dejarme guiar fue lo correcto. Cuando lleguen los demonios mayores, no tendrán presa. Andariel, encadenada al corazón de Gulran. Su malignidad no se quedará aquí. Ahogará la tierra en sufrimiento. Esto es una locura. Al contrario, por una vez Elías tiene la mente despejada. Cuando lo conocí, buscaba un propósito. Como no pude dárselo, lo encontró en Lilith. No lo detuve. Dejé que se convirtiera en esto. Es nuestra oportunidad para enmendar las cosas antes de que empeoren. Sí, tenemos lo que necesitamos. La invocación tendrá lugar en el templo de los mayores del Monte Cibo. Busquemos una salida. Tratándose de Elías, seguro que contaba con una ruta de escape por si las cosas salían mal. Tras la estantería, supongo que es lo único que aprendió de mí. Tendría que haberlo matado cuando tuve la ocasión. Vamos deprisa.